Eskerrik asko. Bueno, lehenengo eta behin utziko didazue minutu batetan bada ere eskerrak ematea. Oso eskertxu nagoelako. Batetik eskertxu zuekin gaurko arratsalde honetan, ostiral arratsalde batean onaino hurbiltzeagatik meritua batuta, espero dudena da gero, en fin, denen artean pote bat gutxienez elkarrekin hartu ahal izatea. Agradecido, por supuesto, muy agradecido además a quienes se han currado esta lista espectacular, formada por hombres y mujeres, por personas comprometidas y diversas, pero con un mismo objetivo común, el de traer a Iruña una bocanada de aire fresco. Agradecido también, por supuesto, a quienes pensasteis en algún momento que merezco estar encabezando esta lista impresionante. Bueno, yo ahí creo que os habéis colado un poco, pero en fin, se hará lo que se pueda. Siempre he dicho, me lo habéis oído muchas veces decir además, que no soy más que un profesor que llegó a la alcaldía por pura casualidad y además una persona que nunca soñó con otra cosa que ser profesor. Y si algún mérito tengo, desde luego probablemente sea ese. Pero también tengo que confesaros, por supuesto, que puestos a tener que ser otra cosa que lo que habías pensado, lo de ser alcalde de tu ciudad es una cosa realmente ilusionante, sobre todo para las personas que queremos a nuestras ciudades, como yo, desde luego, quiero a Pamplona. Y además, si esto es por segunda vez, pues muchísimo mejor. Lograr por segunda vez la alcaldía de Pamplona. Nada más y nada menos. Eta unea ere iritsi da, ba, bueno, ba, eskerrak emateko 2019-2023ko ibilbide honetan lagundu gaituzten pertsonei. Auzoetatik udaletxeraino, lehen lerroan edo itzalean. Ekitaldi hau montatu dutenetatik hasi eta baita ere zinegotzitzak hartu zituzten eraino. Amaia, Eva, Marian, benetan lan bikaina egin duzue eta ni betirako eskertxu egongo naiz. Mila esker hitz batez, ba hori ez, ilusio olatu erraldoi hau altxatzen ari zareten guztioi. La legislatura no ha sido fácil, no ha sido fácil, no os lo voy a negar, fue muy duro perder la alcaldía, pero luego fue más duro todavía ver cómo quienes vinieron no tenían otro proyecto ni tenían otro objetivo que destruir todo lo que se había hecho desde el cambio. Destruir, por ejemplo, los avances en igualdad, los derechos sociales, destruir todo lo que se había hecho en política lingüística o incluso en memoria histórica. No tenían más proyecto ni más objetivo que destruir. Y sin embargo, tengo que decir que nos adaptamos, convirtiendo el luto de perder la alcaldía en poco más que una anécdota de fin de semana. Lo que hicimos fue casi inmediatamente ponernos en el liderazgo de la oposición, de una oposición que afortunadamente es mayoritaria en el ayuntamiento, y encabezar en torno a un 95%, se dice fácil, un 95% de las iniciativas que se aprobaron en plenos y comisiones, logrando el entendimiento con el resto ante la desesperación de la derecha y siendo capaces de llegar a acuerdos con diferentes, con quien realmente son muy diferentes a nosotras y nosotros, y acuerdos que fueron fundamentales, por ejemplo, para aliviar el sufrimiento de la gente que peor lo estaba pasando en los durísimos meses de la pandemia. 4 años, por tanto, de propuestas en plenos y comisiones, de interlocución con docenas y docenas de colectivos y asociaciones, de iniciativas certeras y justas que nos llevan ahora a presentaros la mejor de las propuestas electorales. Y esto es algo que la sociedad ha sabido ver. Ha sabido ver. Tenemos la experiencia de 4 años de gobierno, pero es que además tenemos la experiencia de 4 años de liderar una oposición entre diferentes. Geure bihotzetan gordetzen dugu orain dela 8 urteko ilusio eta indar bera.
udaletxera lehen aldiz eta begiak zabal-zabalik iritsi ginen horretan, baina orain esperientzia erabakigarria ere badugu. Eta sinistu idazue, aurten, ekaineko goiz argi eta dizdiratxu batean, udaletxe plazan elkartuko gara berriro, eta orain dela 8 urte eskatu nizuen bezala, eskatuko dizuet berriro, begiak izteko, kopa altxatzeko eta pentsatzeko nori dedikatu nahi diozuen momentu magiko hori. Ez izan, zalantzarik hori gertatuko da. Porque tenemos las ganas, la ilusión y la fuerza y tenemos además la experiencia para ser la verdadera alternativa a la derecha. Por eso mismo somos ahora la fuerza de izquierdas con mayor proyección y por eso además nos consideran todos y todas nuestros rivales que somos el enemigo, el adversario a batir. Porque no hay otra alternativa, no hay una tercera vía, no hay una tercera vía. Vamos, pues, a salir sin complejos y con toda la ambición del mundo, como decía antes Laura, a conseguir el cambio y atesoramos, además, un anhelo cierto, un sueño casi inconfesable, el de ser, el de poder llegar a ser la primera fuerza en Iruña. Hau, gure artean geratuko da, ez diogu zergatik inori esan behar, baina berandu baino lehen gertatuko da, eta eskuin, desosatu honetan ikusten ari gara egun hauetan nola hasi diren labankadak eta horrek ahalbidetuko du geldia zineagoa bilakatu du EH Bilduren progresioa. Esa ser la primera fuerza en Iruña será la mejor manera de evitar depender de otros. Evitar las elucubraciones. Este será ni más ni menos que la mejor manera de conseguir que las decisiones sobre Iruña no se tomen en Madrid. Algo tan sencillo y tan lógico como que las decisiones que afectan a Iruña se tomen en Iruña. Y ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno, ahora viene la noticia, porque es que tenemos, para conseguir ese sueño, tenemos al mejor equipo. Lo habéis visto aquí hace un momento. Mirad las caras, uno a uno, una a una. Bueno, el que esté detrás mía seguramente no sabe de vera. Aquí no hay paracaidistas, aquí no hay paracaidistas. No hay dinosaurios de estos que vienen de Europa o de Madrid en clave de jubilación anticipada, ni políticos profesionales de estos que lo que están es buscando deprisa y corriendo hacerse un hueco en el partido para salir otra vez pitando al Parlamento, al Gobierno, al Senado, al Congreso de los Diputados o a Europa. Aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay es gente dispuesta, aquí hay gente dispuesta a currar aquí, a remangarse y a ponerse a trabajar. Una lista que apuesta por la continuidad, pero en la cual también hay buenas dosis de renovación. Una lista de gente comprometida, plural, diversa y que representa todas las sensibilidades que hay en EH Bildu. Una lista, y este es el secreto, una lista con un solo proyecto, EH Bildu, y con un solo objetivo, Iruña-Pamplona. Atzera begiratu eta talde izugarria ikusten dut, ekipazo bat, ez, esaten den bezala, auzoetan, kaleetan, lantegietan eta udaletxean ere bertan lan eginez forjatu diren pertsonak. Batzuetan lehen lerroan eta beste batzuetan garrantzi berarekin, baina ikusgarritasun gutxiagorekin. Beti onena eman nahian, talde baten, proiektu baten, hiri baten talde parte direla jakitun. Cuando escribía estas notas no podía evitar que me vinieran a la cabeza unas imágenes en concreto, no sé por qué, las imágenes de las inundaciones de 2021, cuando el alcalde Maya y sus flamantes concejales del equipo de gobierno no fueron capaces de pasar al otro lado del río a ver cómo lo estaba pasando la gente. No pasaron del puente de curtidores para interesarse por la gente. Y todos los que estuvisteis allí, todos y todas, pudisteis ver a los concejales y concejalas de EH Bildu en La Rochapea, en Santa Engracia y hasta en Atarrabia
arremangados con el vecindario tirando de palas y escobas. Horixe da gure marka, hori da bereizten gaituena. Una lista, por tanto, a la altura de lo que representa EH Bildu, ni más ni menos en su globalidad. Una lista que, os lo aseguro, es la envidia de todos nuestros rivales. Exactamente igual que es la envidia de todos nuestros rivales esa impresionante lista que tenemos para Nafarroa y que lidera brillantemente ya Laura Aznal y para la cual pido un aplauso. Mucho, Laura. Bueno, y termino ya, ¿eh? Estamos a las puertas de una encrucijada importantísima, porque lo que nos jugamos es mucho, es muchísimo, y es el momento de hablar, de transmitir, de convencer y de ilusionar a quienes nos rodean. Es la gente de Iruña, la gente que nos rodea, con la que estamos todos los días, la que tiene la llave de la gobernabilidad de Iruña. Ellos y ellas nos tienen que dar esa llave. Y es ahí donde vosotras pasáis a ser decisivas, para convencerles de que EH Bildu es la mejor opción, la única opción real y fiable para que esta ciudad que tanto queremos vuelva a tener un gobierno progresista y de izquierdas. La única opción viable y fiable para que se respete la pluralidad de la ciudad. La apuesta segura para que Iruña gane su futuro. Así es que ya sabéis, nos vemos en la plaza consistorial. Os estaré esperando con la maquilla en la mano. ¡Ánimo y a ganar! ¡Viva Suec! ¡Gora Iruña eta gora Nafarroa! ¡Ah!